Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! A una semana, Gago tiene todo listo. Así iría Chivas vs Toluca en la ida de cuartos. El Estadio Akron será el anfitrión del primero de los cruces de la serie de cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX, cuando las Chivas de Guadalajara reciban a los Diablos Rojos del Toluca la próxima semana, aún con día y horario a confirmar. De cara a esta presentación trascendental en la temporada, Fernando Gago comenzó a trabajar el encuentro, pero bajo una certeza clara, según ha indicado la prensa rojiblanca, Chivas repetiría los mismos 11 que vencieron a Atlas el último fin de semana. De este modo, a una semana del choque ante los dirigidos por Renato Paiva, el Rebaño sabe que saldría al campo de juego con Rangel, Mozo, Sepúlveda, Orozco, Castillo, Pérez, Beltrán, Gutiérrez, Brizuela, Marín, Alvarado, reiterando la alineación que viene dándole resultados al DT argentino. Cabe recordar que, con los mismos nombres, el equipo rojiblanco acumula 5 victorias consecutivas: 2-0 VS Rayados de Monterrey, 3-2 VS Puebla, 1-0 VS Pachuca, 2-0 VS Querétaro y 1-0 VS Atlas. Por este motivo es que el estratega albiceleste casi que se ve obligado a utilizar el mismo 11. El Toluca tendrá ante las Chivas una verdadera prueba de fuego, ya que el Guadalajara ha sido el primer equipo que lo venció en el año, el pasado 31 de enero, antes de lo cual los Diablos estuvieron 3 partidos invictos y luego de lo cual estuvieron 10 encuentros sin perder. Por otro lado, las fortalezas de Toluca de cara a la liguilla del Clausura 2024. Tras culminar la fase regular del Clausura 2024, los Diablos Rojos del Toluca finalizaron en la tercera posición con 32 unidades, misma cantidad que Rayados. Sin embargo, la diferencia de goles de los regiomontanos hacen que se ubiquen en la cuarta posición. En su camino a la fiesta grande del fútbol mexicano, el cuadro de Paiva tiene una estadística histórica que lo mantiene con la ilusión y el optimismo de conquistar su undécimo título. Cabe mencionar que los mexiquenses solamente se han clasificado como terceros una vez en su historia y en aquel certamen consiguieron el campeonato en el torneo Bicentenario 2010, finalizando por detrás de Rayados y Chivas, venciendo en la final a Santos Laguna. En el presente campeonato, los comandados por Renato Paiva finalizaron en el tercer sitio, detrás del América y Cruz Azul, por lo que tendrán que medirse ante Chivas en la primera instancia de la fase de eliminación, en busca de meterse dentro de los mejores 4 clubes del campeonato. Al verse las caras ante el Rebaño Sagrado en la ronda de cuartos de final, los choriceros enfrentarán de las series que más hemos visto en el balompié nacional. Los Diablos son quienes mantienen el dominio en este cara a cara, pues de 8 ocasiones que se han enfrentado en la instancia final, 5 han sido a favor del cuadro del Toluca, mientras que los rojiblancos los han superado en solo 3 ocasiones. En su encuentro más reciente, Guadalajara se impuso durante el Clausura 2017, certamen en el que terminaron campeones ante Tigres de la mano de Matías Almeida. Además, consiguió la victoria en la final de la Apertura 2006 y en la semifinal del Clausura 2004, torneo en el que Pumas se alzó con el título. Por su parte, el cuadro mexiquense se llevó la semifinal del Verano 2000, subcampeón, los cuartos del Invierno 2001, el Apertura 2002, torneo que salió campeón, el Apertura 2017 y el Apertura 2003. Importante mencionar que Toluca junto con Pachuca son los 2 equipos que más campeonatos han ganado en los torneos cortos desde el invierno 1996, sumando 7 cada uno por bando. El infierno fue una fortaleza para el Toluca en la campaña, dado que de 8 juegos disputados en casa, 7 consiguieron el triunfo y solamente cayeron en la última fecha ante Cruz Azul, en un encuentro donde tuvieron la oportunidad de igualar las acciones y 2 penales cerrados de Thiago Volpi provocaron que cayeran en casa, rompiendo con la marca de 7 triunfos como local.